En el entrenamiento de hoy por la mañana en el Club Bolívar tuvo la visita de Roberto Fernández, que hace algunos días atrás fue operado de la mano derecha. Espera estar ya entrenando desde la próxima semana. La verdad que no me han dado un tiempo estimado. Todo va a ser, depende cómo evolucione, cómo se adapte las manos a lo que me han puesto, a la placa, a los tornillos y eso. Pero va todo bien, yo me siento bien, tengo muy poco dolor. Así que bueno, como ayer fue mi revisión, me dijeron que todo iba bien, así que desde el lunes capaz que ya todo vaya más tranquilo, ¿no? Todo el país y también la parte futbolística estará atento de la reunión del día de mañana en la ciudad de Cochabamba, si se soluciona o no este problema en la capital oriental. Como lo mencioné, creo que el país pasa por un momento delicado por los conflictos sociales y creo que por el bien de la planificación del calendario, de la federación, de todos los equipos, lo positivo y lo más importante sería que el torneo termine como comenzó en su momento. Y nosotros obviamente nos estamos preparando para poder estar listos para cuando se reanude. Y con relación a la selección, creo que la ilusión va a estar siempre. Ambos jugadores esperan estar en la selección boliviana de fútbol en esta nueva etapa.